Bueno, tal, mi nombre es Adelina Manco, Córdoba, soy médico veterinario de la Unidad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Mayor de San Marcos. Actualmente estoy laborando en un matadero que, bueno, creo que es poco común que haya veterinarios que trabajan para un matadero de equinos, el matadero de Casablanca. Bueno, un agradecimiento al centro, al CIP, por haberme dado la oportunidad de poder compartir un poco de lo que he ido aprendiendo en este camino en Camales. Y nada, es algo, son pocas diapos, pero espero poder transmitir de alguna manera lo que he podido ir aprendiendo en todo este tiempo. Bueno, ¿qué son los mataderos? En algunos países los denominan como camales, rastros, por ejemplo, en México, son los centros de beneficio donde llegan vacunos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos. Casi todos ellos a nivel nacional, por ejemplo en nuestro país, sufren el tema de la vigilancia sanitaria, ¿no? Pasan por programas de vacunación, en el caso de vacunos, porcinos, en el caso de ellos son aretados en los ovinos y caprinos. Eso, el tema del arete, por ejemplo, en equinos no sucede. Llegan animales de diferentes puntos del país. Y bueno, casi todos son destinados para consumo humano, ¿no? Y bueno, nosotros como médicos veterinarios de mataderos, nuestra principal función es velar porque los productos que salen de nuestras instituciones salgan inocuos, ¿no? Bueno, hay, según el Decreto Supremo de la 015, tenemos tres tipos de mataderos, el categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Categoría 1 mayormente son los mataderos pequeños, que son los municipales, que benefician poco y es para el consumo local, ¿no? Por ejemplo, no sé, el camal de Mala, solamente para Mala. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Categoría 2 tenemos aquellos mataderos junto con los de categoría 3 que cumplen todo el tema de que tienen jaza, buenas prácticas de faenamiento, POES, tienen un control de plagas y bueno, van, en el caso de categoría 2 van para consumo nacional y categoría 3 para exportación, ya sea, por ejemplo, un matadero categoría 2 es el matadero que, en donde trabajo, que es el de Casablanca, un categoría 3 puede ser el camal de San Pedro, el camal de Impelsa, bueno, en el caso de Lima, ¿no? Bueno, de repente en Chancay tenemos el camal de Supenza, que es de cerdos, del mismo, de la empresa Sigma. Bueno, estas son pequeñas fotos que he podido recopilar, ¿no? De un matadero municipal. A ver, un momento. Bueno, este es el matadero de Casablanca. Es pequeño, pero tiene varias cositas. De repente, en algún momento, los participantes tengan algunas preguntas respecto a ello. Bueno, esta es una foto del camal de Impelsa, ¿no? Cuando están cortando las medias. Bueno, la charla pues es más o menos orientada a todo lo que es la inspección sanitaria, ¿no? Nosotros como veterinarios en mataderos somos fiscalizados constantemente cada 60 días. Bueno, somos fiscalizados cada 60 días. Bueno, ahorita, por ejemplo, ha vuelto el programa de los médicos veterinarios oficiales del SENASA. Por lo menos ahorita están monitoreando ya de alguna manera, no diariamente, pero sí semanalmente, y hay médicos veterinarios de SENASA en los camales. Inspecciones sanitarias que llegaban casi 60 días, a los 60 días están un poquito de repente extendiéndose un poco más, pero no significa que no van a haber, ¿no? Bueno, ellas se basan básicamente en nosotros como veterinarios y como encargados de los mataderos tenemos que hacer cumplir la 015. Sí o sí, cada artículo y sobre todo, por lo menos los tipo 2, tipo 3, cumplir con el reglamento de inocuidad de los alimentos, sobre todo los de productos primarios. Bueno, aquí he colocado los reglamentos sanitarios. Tenemos la D015, tenemos el reglamento de inocuidad de la 004-2011. Y la ley de inocuidad de los alimentos también, la 04, la 034-2008. Todas estas tres son las que van a fundamentar el funcionamiento de un matadero.
asegurando que todos los productos que salgan de él sean inocuos, no sean perjudiciales para la salud. Hay un fragmento que me gusta mucho cuando empecé a leer este tema. Nosotros, si bien es cierto, los mercados, todo lo que nosotros llega al mercado nacional, de repente ahí se pierde este tema de inocuidad, ¿no? Como encargados, como médicos veterinarios, tenemos la labor de velar en los mataderos de que todos los productos sean lo más inocuos posible. Así nos vamos a evitar el tema de, ¿no?, de enfermedades y todo ello, ¿no?, en el Perú. Bueno, desde mi perspectiva, la inspección sanitaria en general, por la que nosotros, SENASA nos fiscaliza así, ve el tema de las instalaciones, ve el personal, ve el proceso y ve todo el tema documentario en general. No, ellos nos facilitan y nos apoyan bastante en el tema de que nosotros estemos mejorando continuamente, ¿no?, en el tema de instalaciones, que todo esté de acuerdo a la norma. De repente no podemos cumplir al 100%, pero por lo menos acercarnos a ese porcentaje del ideal, ¿no? En el tema de instalaciones pueden ser el tema de los bordes sanitarios, el tema de las paredes, el tema de que haya de repente el tema de los desagües, ¿no? En el tema del personal, que todo el tema, certificados de salud o el carnet de sanidad de todo el personal esté al día, el tema de las capacitaciones, si hay algún tema, hay un personal que de repente ha salido se ha retirado, tiene que informarse el SENASA también de que ellos están o no están. Bueno, en el tema del proceso, cómo se está llevando a cabo, ¿no?, que tiene que ser todo de repente utilizando las herramientas adecuadas, ya no el tema de hachas o qué sé yo, ¿no?, o material de madera que no sea de fácil limpieza. Bueno, y el tema de documentación, como ya les mencioné en unas diapos anteriores, que deben tener el tema del HACCP, el BPM, POES, tener el tema de trazabilidad o rastreabilidad bien definido. Bueno, el tema de instalaciones. He podido recabar un poco en los puntos más antes del decreto supremo, que es lo que debe tener un camal en sí, ¿no? En el tema de fluentes, los drenajes tienen que ser independientes, se debe separar el tema de la sangre, el tema de las aguas que salen para la elevada de carcasa, y todo eso tiene que pasar por un tema de, obligatoriamente se debe tener un sí o sí, para evitar el tema del impacto ambiental y todo ello, ¿no? Y en caso no, de repente se puede tercerizar y contratar estas empresas que se encargan de llevar todos los efluentes a plantas de tratamiento. Y bueno, por ejemplo, ¿no?, cuando uno quiere demostrarle a SENASA que sí está cumpliendo con todo ello, siempre con su certificado ahí en mano, ¿no?, de las instituciones que nos proveen estos servicios, dependiendo de los materiales donde estemos. La coordinación también tiene que ser la adecuada, porque eso nos permite, primero, que el personal pueda llevar su proceso adecuadamente. Uno como médico veterinario puede hacer la evaluación sanitaria de las cosas, sobre todo en el tema visual. En el caso de post-mortem, poder visualizar bien las vísceras. El tema de los tecles y las relerías, en general para todos los camales deben ser anticorrosivas, una pintura que evite que el óxido, porque como saben estamos en constante uso, y bueno, ¿no?, el tema de las roldanas también, por ejemplo, el tema de las roldanas es que hay que ser lubricadas con un aceite comestible, por ejemplo, ¿no? En mi caso nosotros usamos grasa de vacuno. Bueno, entonces tenemos el tema de la altura del riel también. Bueno, casi todo eso lo encuentran en el decreto supremo. No es ¿no?, la altura para la galería de sangría, que la altura para el suelo, para la zona de evaluación también. Igual tenemos las distancias diferentes para el tema de las galerías en cámara, la distanciamiento de la casa entre costilla y costilla, entre roldana y roldana. Bueno, la ventilación también es una parte sumamente importante, sobre todo en esta época. Entonces, sí, los mataderos ahorita están que vuelan en calor, pero sí deben haber procurarse el tema de la ventilación
colocando pues algunas de repente mallas pequeñas, el flujo del aire, ¿no? Pero siempre con cuidado con el tema de los vectores biológicos, las palomas, las moscas, etcétera, ¿no? Y como estamos hablando de productos, de alimentos, ya como de procesamiento primario, todo tiene que estar. En la mayoría tienen que ser de fácil limpieza, los materiales tienen que tener sus relerías limpias, las roldanas, los ganchos, las sierras, las bandejas, las maneras de trabajo. En su gran mayoría se prioriza el uso del acero inoxidable, ¿no? Para utilizar, se emplean tanto en las mesas de trabajo para el despostre, para el deshuese, ¿no? Tenemos las balanzas, los recipientes, todo tiene que ser de fácil limpieza y desinfección. Ya de repente cada jefe de calidad en sus, si es que algunos también trabajan en aserraderos, ya ven el tema de la sanitización, la limpieza, la desinfección, cuáles serán los agentes industriales más idóneos para poder hacer la mejor limpieza posible. Bueno, nosotros también como veterinarios, según el reglamento, también tenemos que tener ciertos implementos para poder evaluar el tema de las carcasas o de repente identificar si nos llegan animales de emergencia, entonces que sin facilidades, ¿no? Los guantes, lupa, los alcoholes, el termómetro, el estetoscopio, ¿no? Ya camales tipo 2, tipo 3, tenemos microscopios, tenemos portaobjetos, Sí. cubreobjetos, para poder hacer el tema de las muestras, las tinciones también. Bueno, algo también importante que se evalúa es el tema del personal, ¿no? Como les mencioné, ellos tienen que tener las buenas prácticas en manufactura, deben estar con sus EPPs completos, sean mandiles, sus cascos, los guantes, las mascarillas, pueden utilizar los guantes de fierro. No. Dependiendo de la zona, a veces, por ejemplo, para zona, podemos clasificar así, ¿no? Y es así, ¿no? Zona sucia, zona limpia, de repente en zona sucia utilizan ya polos, polos azules o polos plomos. Y en zona limpia, todo lo que son polos blancos. Ya se divide así, o de repente el personal que se dedica a la limpieza, al procesamiento de las vísceras, no sé, usado el color verde, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Hay que diferenciar bastante este tema cuando se hace el tema de las buenas prácticas, porque uno tiene que diferenciar por área, limpia, sucia. Y ver ahí. Y todo el personal tiene que estar con sus certificados de salud o carnet de sanidad al día, ¿no? Como manipuladores de alimentos, evidentemente esto vence cada 6 meses. Y hay que estar la indumentaria, como ya les expliqué, ¿no? Tiene que diferenciarse. Algunos mataderos manejan el tema de la diferencia de cascos. Por ejemplo, yo lo hago. En mi caso, para mí los matarifes son de color blanco. Los trabajadores que se encargan del procesamiento de la carne, el lavado, casco amarillo, los ganaderos de otro color, los de vísceras, por ejemplo, casco anaranjado. Entonces, ¿no? Uno ya lleva el manejo, ¿no? ¿Cómo se diferencian por áreas? Y bueno, el tema de las capacitaciones, que es crucial en el manejo del personal, definitivamente, porque eso me asegura de que ellos conozcan y sigan las reglas de cómo yo necesito que procedan dentro de mi planta. Desde cómo usar un filtro sanitario, que conozcan el tema de contaminación cruzada, cómo desinfectársela, cómo lavarse las manos, que creo que es la parte fundamental de todo esto, o qué hacer si se me cae algo, cómo usar los depósitos de desinfección, cada cuánto, si puedo pasar de una zona a otra, ¿no? Cómo tengo que lavar el mandil y todo ello. Entonces, básicamente las capacitaciones lo son todo para que el personal conozca y apoye. Bueno, en el tema de diseño en mataderos ya sabemos las zonas de acceso, el perímetro tiene que estar delimitado, el matadero tiene que tener rodaluyos al ingresar y bueno, los vehículos tienen que estar desinfectados siempre. Y bueno, ahora por el tema del COVID creo que es mucho más. Y se debe llevar un registro, ¿no? De ese lavado y desinfección de los vehículos. Y bueno, eso es parte de formatos también que se tienen, que pertenecen al tema de los POES y los BPM. Bueno, y durante el proceso de beneficio, siempre nosotros
cuando estamos en los mataderos y nos vienen a auditar, y siempre, constantemente, ¿no? Tenemos las evaluaciones, ¿no? Los animales que ingresan, y creo que la gran mayoría sabe, si es que laboran en camales, que todos los animales que tienen que ingresar a los mataderos deben tener su certificado de tránsito sanitario, lo que denominamos SETI, ¿no? Ahí, pues, SENASA se encarga de registrar, ¿no? Va un ganadero a SENASA, lleva sus 20 reses, por ejemplo, ¿no? Ya estas reses están vacunadas, libres de fiebre aftosa, no sé, no tienen tuberculosis, y etcétera, ¿no? Son con sus vacunas al día, desparasitados. Van a SENASA, se registra, se les genera un documento, y esos documentos van al matadero, ¿no? Con el SESTI. Certificado de tránsito de sanitario, ¿no? Ingresa el animal. Bueno, nosotros, hay el tema del parte, donde se ingresa, se registra, qué ganadero, de dónde viene. Y bueno, ¿no? Y de repente, ¿para qué? Nosotros, por lo menos en mi caso, registramos, ¿no? Y creo que en general es así. ¿Para qué comisionista va, ¿no? ¿Para qué cliente? Ya, ¿no? Y eso nos ayuda también porque es parte de nuestra trazabilidad más adelante, ¿no? Y bueno, ingresa el lote, uno ve, ¿no? ¿Qué está llegando? ¿Cómo llegó el animal? De repente en ese lote de 20 que se registraron, de repente hay una emergencia, ¿no? Entonces esa emergencia, a ese animalito, se le evalúa, ¿no? Es hembra, macho, de repente, uy, ¿cuántos años tiene? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? De repente está timpanizado, de repente tiene algún tema de la pata está rota, fracturada, ¿no? Ya, entonces, por reglamento se sabe que si hay un animal que llega de emergencia, es el primero que entra a faenamiento, ¿no? Porque no podemos, tenemos que velar por el bienestar animal. Y ahora por las nuevas normativas, eso es importantísimo. Además, animales felices dan productos felices, así que no podemos estresar a los animales. Tienen que beneficiar para que salga una buena calidad de carne. Ya, entonces, bueno, y dependiendo del caso, ¿no? Uno evalúa el tema de la enfermedad, que puede tener este animal, ¿no? Cuando ingresa al camal, ¿no? O si ingresaron sanos, pues normal, ¿no? Por ejemplo, si hay animales muertos, ya uno evalúa de repente cuál ha sido el tiempo de que el animal ha muerto, no sé, de repente ha pasado una hora, ya, de repente. Puedo tener la oportunidad de hacerle ingresar a beneficio, pero no, uno tiene que hacer una investigación exhaustiva en el camal, porque uno tiene que preguntarle hasta el camión, al que lo trajo, al de seguridad, de repente hasta el mismo comisionista para hacer todo tiene que ser un investigador ahí en el camal, como veterinario, pero no te puedes dejar engañar, definitivamente, porque nosotros ponemos en peligro. Si es un animal, evidentemente ya uno como veterinario ya se da cuenta, ¿no? Cuando ha pasado demasiado tiempo, ¿no? Y ese animal definitivamente no procede, no entra a beneficio, así llore, grite o hagan lo que quieran. No, ese es un poco el tema, ¿no? Bueno, y luego de ello no pasan las emergencias o los animales muertos y dependiendo del caso no puede hacer su acta de condena, ¿no? Y pasarlo a cremación o, bueno, si hay al tiempo y puede hacer uno de repente la necropsia del animal, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó muerto? De repente no fue el transporte, tenía alguna enfermedad infectocontagiosa, qué sé yo, ¿no? Son varios factores que algo que puede uno evaluar. Bueno, ¿no? En el proceso de beneficio también tenemos el tema del faenado de animales, ¿no? Uno en el proceso tiene que tratar de seguir las buenas prácticas de faenamiento. Como ya mencioné, estamos en el tema del bienestar animal, entonces se utilizan los equipos necesarios, pistolas de aturdimiento, que causen el menor dolor a los animales que son beneficiados. En vacunos utilizamos las pistolas, el perro cautivo, en equinos también. Bueno, en porcinos es el tema de las pinzas de aturdimiento, de las pinzas eléctricas para quitarles aturdir a los porcinos, ¿no? Bueno, de verdad que esa parte es sumamente importante porque
le baja el estrés bastante al animal, entonces no sufre y aparte no tenemos un buen desangrado. Y esa parte también hay que tomarse, uno tiene que hablar, coordinar con el personal, sobre todo con los matarifes, de cómo se tienen que hacer las cosas dentro del proceso de beneficio, porque a veces siempre va el tema de la premura y todo ello, entonces, pero no. Porque al final lo que nos interesa es tener productos de calidad, entonces uno tiene que ver, oye, ¿sabes qué? No. Definitivamente tienes que hacer que esto des. A veces por el flujo definitivamente no vamos a poder hacerlo, ¿no? Pero tratar, siempre uno como veterinario tiene que estar desde presente, desde que ingresan los animales dentro del proceso, mirando qué están haciendo, cómo van, si están tomándose el tiempo de verdad en hacer algunas cosas que son importantes, un buen desangrado, por ejemplo. ¿No? Bueno, y después de toda la evaluación, uno, bueno, ocurre desangrado. Bueno, ahí el tema, a veces hacen el tema del cambio de pata, dependiendo de la especie, ¿no? El flujograma cambia, sea para vacunos, para porcinos, para ovinos, para equinos. Todos tienen la forma de beneficio completamente diferente. Vacunos y equinos se parecen un poco, yo debo decir, vacunos y equinos sí se parecen un poco en el tema del beneficio, porcinos definitivamente no y los ovinos menos. Luego de ello, llega el proceso de beneficio, termina y ya se convierten en carcasas. Entonces, nosotros como veterinarios tenemos que llegar a hacer la evaluación post-morte. Carcasa por carcasa, carcasa por carcasa. Si fueron 50, 50 serán. Si fueron 150, serán 150. Y uno, ¿no? Por ejemplo, en res, tú evalúas, sinceramente, según la norma técnica de carne, ya no hay primera, ya no hay segunda. A veces sí lo siguen haciendo los camales por un tema del cliente, ¿no? Básicamente siempre es el tema del cliente. Entonces ya no hay esa clasificación, ¿no? Primera, segunda, extra, cosas así, ¿no? Sí se sigue haciendo en algunos sitios, como les menciono, es por el tema del cliente, pero a nosotros como veterinarios, básicamente lo que nos interesa es saber si eso es apto para consumo humano o no. Y nosotros nos encargamos de poner el sello de apto o no apto. Los camales, cuando obtienen sus autorizaciones, se les asigna un código. Cada camal tiene un número y en el sello le colocan de inspección veterinaria aparece el código del camal. Inspección veterinaria y el código del camal, ¿no? Tiene que colocarlo con tinta violeta. Obviamente esta tinta también tiene que ser de grado alimentario. Se coloca, ¿no? Tanto en los cuartos inferiores, en los arriba y abajo, piernas y brazos. Para reses, para equinos igual, para porcinos es en la pierna, para ovinos también es igual que en vacuno. No, tenemos el tema del sello del apto. Aquí está el color de las tintas, lo que ya les mencionaba, que son aprobados para consumo humano. Bueno, si las condenan, usarán rojo y verde, pues sí es para rendering. Sinceramente, yo no he visto mucho que usan el verde. Rojo, sí. Azul, o sea, el azul casi siempre. Siempre, 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 siempre. No, como ya les mencioné, tiene que ser de grado alimentario. Ahorita, empresas en el Perú con esa tinta son bien poquitas, sinceramente. Son bien poquitas. La idea es una tinta, la mezclamos para que puedan penetrar directamente en la carcasa. Bueno, bueno, el sello también, o sea, el sello también tiene sus requisitos. No tiene que ser circular, tiene que ser de 6 centímetros de diámetro y, como ya les mencioné, caras externas de las paletas, con los 4/4 de la carcasa. Y bueno, el sello en sí tiene que ser de acero inoxidable o puede ser de bronce, pero tiene material también de fácil limpieza que no sea corrosivo. Pequeña imagen que puede encontrar. Sí, por ejemplo, si ustedes se ponen a buscar y quieren saber bastante información sobre
¿Qué es lo que tiene SENASA específicamente para mataderos? Ponen SENASA, mataderos y aparece. Está de verdad que bien detallado el tema de la trazabilidad para mataderos, el HACCP para mataderos, los POES para mataderos también. O sea, tenemos, es pequeño, es cierto, pero es bien puntual y de verdad que para poder informarnos y poder tener un conocimiento general nos ayuda bastante. Y esta imagen, pues, pude obtenerla de ahí y me pareció bonita porque especifica, ¿no? El tema de la inspección sanitaria y está el número que les digo. En mi caso, yo soy número 6, porque es el matadero número 6 en obtener este registro sanitario, el registro de la autorización y SENASA, inspección veterinaria. Y el sello debe ser usado en un círculo de 6 centímetros de diámetro, ¿no? Se colocan las carcasas enteras o medias, indicando el tema del apto, ¿no? Siempre todas las carcasas tienen que salir de un camal, tienen que salir selladas. Por eso es importante el tema del manejo de las cámaras, el personal de despacho. Si nosotros permitimos que salgan de los mataderos sin el sello respectivo, por lo menos como médicos veterinarios colegiados y habilitados podemos tener muchos problemas. Ya es importantísimo eso, de verdad que sí. Uno tiene que tener el personal idóneo de cuando despachan para que puedan verificar todo ello, porque sinceramente eso es preocupante. Por lo menos en el tema de reses y todo ello, sí es importantísimo poder tener en cuenta eso. En equinos, por ejemplo, es sumamente mucho más delicado. Los que, porque como saben, el tema ahí es que es un tabú el consumo de carne de equino. Entonces, casi todo el mundo hace el tema de, oye, no, esto no es equino, esto es res, estoy vendiendo res, pero es caballo. Entonces, un poco por ahí, ¿no? Y aparte, también en el Perú, camales de equinos autorizados. Bien poquitos, bien poquitos. Bueno, otra parte importante que cuando nos hacen el tema de las inspecciones sanitarias es el tema de la documentación. Esa es la parte más importante. ¿Por qué? Porque por lo menos, como les comenté, los mataderos de tipo 2 y tipo 3 son los que deben cumplir así, 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 netamente el tema del HACCP. Como saben, el HACCP tiene siete bases, pero tiene cinco tareas preliminares, ¿no? Tiene que haber un tema de reunión HACCP, se tiene que definir el producto, para qué se usa, por qué, hay que definir el flujograma, el diagrama de flujo de todo el proceso, hay que determinar el análisis de peligros, identificar los puntos críticos de control, establecer los límites, ¿no? ¿Cuáles van a ser qué medidas se van a tomar ante los peligros que aparezcan? Hay que establecer las acciones correctivas, los planes de verificación y mantener los registros tienen que estar actualizados constantemente. No sé si hay alguna modificación en el proceso o algo, en el HACCP tiene que verificarse y estar establecido. Esta es la parte, la verdad que es medular para cualquier matadero, por lo menos autorizado. Le permite poder tener un orden de todo su proceso y uno tiene que hacerlo cumplir. Nosotros en los mataderos tenemos dos áreas, ¿no? El tema de producción y el tema de calidad y inocuidad. Entonces ellos son los que se encargan de hacer cumplir, ¿no? Calidad y inocuidad te supervisa todo el tema que haces en producción. Oye, ¿sabes qué? Estás haciendo mal esto, 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 eso. Ya, entonces producción tiene que acatar lo que dice inocuidad. Porque ellos son los que controlan el tema del HACCP sí o sí. Bueno, y como también el tema de los POES. O el POES me verifica, ¿no? Todo lo que yo tengo que cumplir diariamente. Antes, durante el proceso de faena. Antes, durante y después, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evitar que haya la contaminación de los productos que se están procesando en la planta, ¿no? Entonces, todos los utensilios, las superficies, los equipos. Todo tiene, antes de ingresar, al beneficiarse, todo tiene que estar completamente limpio. Uno tiene que verificar. Los jefes de calidad e inocuidad verifican, oye, ¿sabes qué? La planta está en óptimas condiciones
para yo iniciar un beneficio, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que hacer, priorizar siempre, porque nosotros nos debemos al tema de inocuidad, definitivamente, y sobre todo porque somos médicos veterinarios, somos personal de salud. Ya, entonces, y todos los documentos tienen que estar firmados, hay que definir, todo tiene que estar al día constantemente. Se manejan el tema de concentraciones de cloro, los desinfectantes. Bueno, también sí o sí debemos tener siempre también nuestro programa integral de plagas. El tema de los, porque siempre, siempre tenemos el tema de moscas, palomas y roedores. Este programa integral de plagas puede tener, la empresa misma puede comprar sus, por ejemplo, sus desinfectantes, o la empresa misma puede tener su control, sus rodenticidas, o puede tercerizarlo también. Y eso, bueno, les facilita porque ya las empresas terceras les dan la certificación, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, ya se les hacen un plan, ¿no? Identifican, por ejemplo, para roedores hacen todo un mapeo del área. Un mapeo general del área, entonces determina ya cuáles son los puntos. Ya, no sé, en los corrales, en la zona donde están las pieles, no sé, donde está la zona de manejo de residuos sólidos, ya ahí vamos a poner varios puntos para poder capturar los roedores, ya, y vienen, ¿no? De repente hacen, establecen venir una vez, dos veces, una vez a la semana, por ejemplo, para el caso de roedores, ya. Entonces monitorean, les dejan su certificado o de repente el acta, ¿no? De que están evaluando tales zonas y que están cambiando, ¿no? Y especificar, ¿no? Qué están usando, en qué cantidad, o de repente han bajado la dosis, qué han encontrado. En ese es el caso de roedores. En las moscas, bueno, hacen el tema de la desinsectación. Dependiendo de la cantidad de moscas que haya en el matadero, puede ser, ¿no? O sea, no debe haber, pero siempre hay que hacer ese tema, ¿no? Del control de las moscas, porque siempre hay. Entonces pueden hacerlo, no sé, lo manejan una vez a la semana, igual, ¿no? Vienen, hacen el tema de la nebulización, algunos, y bajan la concentración de las moscas, les dan su certificado, ¿no? Tercerizarlo es la forma mucho más práctica que pueden tener. Aparte, uno también lleva un control como calidad. Finalmente, y creo que es la parte más importante de todo esto, que es el tema de la trazabilidad. ¿Por qué? Porque esto concentra todo el flujo del matadero, desde que ingresa el animal al camal hasta que sale, ¿no? Y nosotros durante el proceso, pues, vamos identificando, ¿no? El lote que ingresó, cuántas cabezas de ese lote. Por ejemplo, si ingresaron 20 animales, 20 vacunos. Ya, entonces fueron 20 vacunos, van a salir 20 hígados, 20 corazones, 20 pulmones, 20... Todo tiene que estar enumerado. Y van a salir 20 cabezas, 20 patas, 40 patas, ¿no? Y uno tiene que identificar todo eso y ver, ¿no? Y también velar por el tema de la conservación y llegar hasta el tema de la comercialización. Hemos... dos tipos de trazabilidad. Tenemos la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás. Ya hacia adelante tenemos desde el ganadero, que es el que nos ingresa los animales, junto con nuestro cesti, lo que sucede dentro de la rastrería interna, ¿no? Lo que les mencionaba, que ingresan los animales, se tiene que enumerar las cabezas, los hígados, los pulmones, los corazones. Y bueno, luego de ello, por ejemplo, en mi caso, cuando yo hago el tema de rastreabilidad interna, ya, yo no, por reglamento, en equino solamente va para consumo, llenamos nuestros formatos de trazabilidad de corazones, y entonces tengo 20 corazones, ya, uy, no, pero hubieron 5 emergencias, un ejemplo, ¿no? Ah, ya no, y esos corazones descartados, ya, la trazabilidad, ¿no? Se llena la trazabilidad de vísceras, 5 corazones descartados, ya, carcasas, no sé, hubieron 5 carcasas que no correspondían y no sean aptas para consumo humano, 5 carcasas decomisadas, ya, algo, ¿no? Esa es la trazabilidad interna que uno lleva dentro de su camaño. Bueno, ese es en mi caso, hasta que, bueno, ya uno maneja el tema del despacho, comercialización, la comercialización de las menudencias o la comercialización de sus productos en el caso de las pieles.
No, la idea es que nosotros, algo que ya se despachó, pueda uno hacerle seguimiento de nuevo, ¿no? Oye, ¿de dónde salió? No sé, salió el día martes, no sé, 20 carcasas. Yo, hacia de dónde salió, de qué camal vino, de repente yo puedo ubicar hasta el ganadero, ¿no? Desde de qué punto, de qué distrito vinieron esos animales que salieron despachados, ¿no? De esas 20 carcasas. Es que todo esto pueda tener un flujo para poder hacerle ese seguimiento, ¿no? Bueno, y esto de aquí es una imagen de todo lo que. ¿Cuáles son los involucrados en el tema de trazabilidad en mataderos, ¿no? Está involucrado principalmente SENASA, el ganadero, el cliente, el mismo camal, los comisionistas y los transportistas. No todos son factores sumamente importantes para poder llevar a cabo esto, ¿no? SENASA principalmente como un ente fiscalizador de los productos que despachamos porque la gran mayoría va para consumo nacional. Entonces, NASA se encarga de velar por el tema de los mercados, de cómo llega, ¿no? Y también, ¿no? Que salgan esos productos que se están en el mercado de sitios que están autorizados por ellos, ¿no? Sobre todo los de procesamiento primario, como nosotros, mataderos. Bueno, eso es en general lo que he podido transmitirles el día de hoy. Espero que ha sido una información importante. No sé si tienen preguntas, me encantaría poder y bueno, poder absolverlas de alguna forma. De repente también hay grandes conocedores de este mundo entre los participantes y poder aprender de ustedes también, ¿no? El día de hoy. Así que bueno, quedo atenta a las preguntas que me puedan hacer. Veo aquí que Redmi Brian. Pero en pocos camales es el método de las pinzas de descarga eléctrica, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Mira, un camal que está con el tema de bienestar animal y todo, sí lo usa. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría no. Pero debería usarse, ¿no? Y bueno, y ahorita, como mencionaba, ¿no? El tema del bienestar animal está en la parte más importante. Entonces, sí, va a ser una exigencia y siempre que va a SENASA y ahorita como están todos los inspectores ya en los camales, definitivamente van a usarlo actualmente. A ver, veo aquí que me dice, ¿cómo proceden en caso de faena de emergencia? Ejemplo, fracturas, brazos o piernas. Perdón, disculpa. Bueno. En el caso de los animales de emergencia, en fracturas, ya, hacemos que ingresen. Como mencionaba, los temas de la faena de emergencia son los animales que van a ingresar primerito, siempre, siempre, siempre. Por eso uno siempre, antes de empezar el beneficio, el veterinario, ojo, siempre es el que autoriza. Si no está presente el médico veterinario nunca mal, el beneficio no inicia. ¿Ya? O sea, eso es algo, debe ser así. Ya, pero también estamos en una industria, es una empresa, entonces debe. Pero sí, nuestra responsabilidad como médicos veterinarios es hacer nuestra evaluación ante mortem antes de cualquier cosa. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta. Ya tú me preguntas por la faena de emergencia en fracturas, ¿cierto? Ya. Ese animal definitivamente va a ingresar. Pero, por ejemplo, en el caso de reses, se va a beneficiar normal y todo. Pero cuando hagamos la evaluación post-mortem, ahí uno va a dictaminar, oye, ¿sabes qué? ¿Esto va o no va? Y siempre tenemos que tener el apoyo de un técnico. Ah, ya sabes qué, no. Mira, ¿sabes? Esta pierna de esta media no me gusta, retírala. Esto va a ser decomisado. Yo puedo decomisar por secciones, ¿no? Y ya de repente eso ya no está. Es apto, pero cambia su clasificación, por ejemplo, ¿no? Puede ser tercera o procesamiento, ¿no? Que le llaman. En algunos camales lo clasifican así. Porque tampoco podemos, o sea, hay que ser realistas. Tampoco podemos, estamos hablando también de una empresa, es el cliente. Tampoco podemos maltratarlo. O sea, sí, uno, pero sí tenemos que. Por eso aquí es todo con criterio. Todo es con bastante criterio. Sin salirnos de cumplir la norma. Siempre tenemos que cumplir la norma, pero hay que usar bastante el criterio.
Dice, ¿hay categorías para clasificar las carcasas no aptas acá en el Perú? ¿Aptas para consumo, me refiero? ¿Es apto o no es apto? Nada más. Si te refieres a la clasificación que mencionaba de calidad de carne, primera, segunda, bueno, eso sí hay. Puedes buscar la norma técnica de carnes. Ahí clasificas por edad, por dentición, pues, por columna, por ejemplo, en res. Si es joven, con formación, distribución de grasa, ¿no? Esas cosas, ¿no? Ahí sí puedes clasificar. Pero para apto y no apto, no, no hay. No hay, no hay. ¿Cómo se realiza el aturdimiento en equinos? Bueno, nosotros usamos una pistola. Una pistola de aturdimiento en el centro, en la frente directo del caballo, y bueno, ¿no? Cae en el cajón y, ¿no? Ingresa, o sea, está en la manga, ingresa, el matarife agarra la pistola, se le da en la frente y después abre el cajón de volteo y cae, ¿no? Y luego se iza, ¿no? No es muy diferente, por eso, como les comentaba, ¿no? Es bastante similar al tema de vacunos. No es muy diferente, lo único que cambia es la especie y bueno, lo que se puede usar de ella, ¿no? Por ejemplo, en equinos, como les mencionaba, lo único que es apto para consumo es el corazón. Lo demás siempre va a rendering, ¿no? Y bueno, dependiendo del camal, pueden el tema de rendering tercerizarlo, ¿no? Llevarlo a una empresa que hace procesamiento, no sé, de comida para perro, es un ejemplo. Les da todas sus certificaciones y ustedes pueden, ¿no? Seguir con su beneficio y tienen todos los documentos idóneos, ¿no? Yo espero que, bueno, yo le voy a pasar a la encargada de las diapos y creo que le voy a pasar algunos documentitos que tengo más podido descargar, entonces no sé, espero que ella les facilite esa información a los correos que ella tenga anexados, porque sí, es una información valiosa que les ha permitido de repente poder tener un poquito más de conocimiento, sobre todo pues cuando son mataderos de repente pequeños y de repente se están implementando poco a poco, entonces uno siempre, ¿no? Como binario ve esa parte, ¿no? De cómo mejorar en el sitio en donde estoy, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer? De repente podemos ir armando el tema del HACCP, BPM, o ver el tema de las capacitaciones para el personal. Una infinidad de cosas que uno puede hacer, ¿no? Como médico veterinario. Veo aquí, ¿qué productos se utilizan para el desinfectado de la carne o el lavado? Bueno, eso de ahí depende mucho del tema de cómo maneja cada matadero. Algunos utilizan el DBC, dióxido de cloro. Otros utilizan las concentraciones adecuadas de cloro. Haces la medición de cloro necesaria y tiene que estar en tres, por ejemplo, tres partes por millón. Pero algunos dirán, oye, pero ¿y la concentración de cloro, los residuos? Evidentemente todo eso se respalda por el análisis de aptitud de producto que uno puede hacer, ¿no? Y bueno, ahí respaldas, oye, ¿sabes qué? No, yo desinfecto con cloro, es cierto, pero no me queda ningún tipo de residuo porque estoy en la concentración adecuada, ¿no? Esa parte también es verificado en el HACCP. En esa parte, por ejemplo, ¿no? Pero cuando hablamos del tema de desinfección. Ya, a ver, ¿qué dice? ¿En la inspección postmortem algunas referencias para detectar enfermedades? Ya. Para la inspección postmortem, dependiendo de la enfermedad. Por ejemplo, la 015 detalla diversas enfermedades. No sé, en vacuno. Ya un ejemplo, tuberculosis. Puedes ver granulomas en las costillas. Tienes que hacer la inspección de los ganglios para ver si no están tomados. Tienes que ver los ganglios más sobresaltantes, ¿no? Los de los brazos, los popliteos, una observación general de las carcasas. Aparte, ¿no? Por ejemplo, o sea, la inspección postmortem es bastante larga porque tienes que irte hasta las vísceras. No es solamente, oye, veo la carcasa y ya está. No, tienes que hacer una inspección bastante. Por eso es importante que durante el proceso, si es que hay algún animal, antes de que entre a beneficio, ya debes haber detectado algún sospechoso.
Y también uno tiene que capacitar bien al personal porque, por ejemplo, pasó algo durante el proceso. Oye, ¿sabes qué? Está entrando una emergencia y todo, y el personal de alguna forma también te avisa y te comenta, ¿no? Oye, doctor, doctora, mire, por acá está pasando esto, está entrando algo, ya. Entonces uno tiene que estar alerta, ya, voy a mirar, voy a checar las vísceras, voy a ver después lo que sale de la carcasa, cuál era y todo. Entonces uno tiene que hacer de verdad que es un trabajo de detective, porque no puedes permitir y tienes que asegurar que todo esté correcto. Vamos por partes. Mira, primero, Fasciola es un parásito. Aclarando primero por ahí. Sí, es cierto, la zona de la sierra es abundantemente, hay una concentración de fasciolasis bastante alta. Y bueno, también ver que el tema de fasciola en ganado vacuno ya es infestación en el hígado, definitivamente. Entonces, uno cuando evalúa fasciola en hígado, de verdad que tiene que hacerlo, tiene que ser exhaustivo. ¿Por qué? Porque a veces no solamente está, de repente a veces está encimita, uno parece que está encimita, pero uno tiene que seguir viendo profundamente y está por todos los canalitos. Uno tiene que hacer una evaluación bien en el hígado, porque si yo lo veo así nada más, oye, me puedo confiar, pero ya hay, por ejemplo, canalículos engrosados y todo, y ya hay fasciolas rondando en cada uno. Entonces, yo definitivamente decomisaría todo. Pero a veces uno, bueno, ya el cliente, ¿no? Como dice. Pero no, o sea, si está mal, está mal, y a veces es todo. Todo el hígado se ocupa y no se puede, y hay que eliminarlo, ¿no? Y a veces sí, de repente solamente es una sección y la otra está bien, bueno, ya, decomiso parcial, si deseas, ya, puede ser. Por eso, como les mencionaba, de verdad que es bastante el tema del criterio, sobre todo del doctor. Ahí porque no, nosotros también somos a velar por eso, ¿no? Que los productos salgan. A ver, dice, ¿cuáles son los puntos críticos dentro de la actividad del frenado de ganado beneficiado? A ver, ¿cuáles son los puntos críticos? ¿A qué te referirás? Más o menos, si te refieres a dónde hay mayor. Uno tiene que, para que desde el tema del duchado en manga, ¿no? Eso es un punto crítico, porque eso permite que haya una relajación de los vasos sanguíneos en el animal para que haya un buen desangramiento, para que haya un buen sangrado, ¿no? Desde ahí ya es, uno tiene que ir viendo que todo esté correcto, ¿no? Buen duchado, buen desangrado, un buen evitado también. En otros casos, anudan recto, esófago, algunos, no todos. Simplemente hay que tratar, ¿no? De que el personal tenga cuidado al momento de visitar, revisar por partes, ¿no? No todo junto, primero el rojo y el blanco caen en sus respectivas zonas y el proceso, ¿no? También el lavado de la carcasa, ¿no? Que tiene que ser adecuado, haber una limpieza, un lavado correcto, ¿no? Que no queden restos de heces ni nada para que vaya oreo prudencial, ¿no? Ah, yo soy, claro. Bueno, sí, de todas maneras, el material sí, Maite va a encargarse de facilitarles toda la información que yo tenga para poder, darles todo, ¿no? Ah, me preguntas en las provincias, ¿cómo podemos construir nuestros mataderos? Bueno, entiendo que, por ejemplo, cada municipio tiene que presentar una solicitud y deben tener un área determinada, ¿no? Y tienen que hacer el tema del impacto ambiental. El tema de si es que se puede construir en la zona, ¿no? O sea, son varios requisitos que pide SENASA, pero sí me imagino si es que en tu provincia no hay ningún matadero, yo creo que sí sería factible, ¿no? Pero todo tienen que hacerlo con un proyecto y hacer en la memoria descriptiva y pedir las autorizaciones, todo. Pero mira, sinceramente todo está en la DS-015, absolutamente todo lo que uno quiera saber de mataderos, por lo menos en temas de cómo construir, cuáles son qué necesita un matadero, cómo debe ser el flujo, qué enfermedades son las más comunes, qué sí, qué no, cómo voy a despachar, ¿no? Qué debe tener mi guía de remisión, o sea, casi todo está ahí, ¿no? Por eso, de repente, la charla, centrarla en el reglamento, creo que cualquiera lo puede leer, ¿no? Lo que yo puedo compartirles es de repente un poco mi experiencia, más que todo, lo mucho o poco que conozca,
como veterinaria de un camal, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? ¿O cómo, qué es lo que conozco? ¿Qué es lo que nosotros evaluamos? ¿Qué involucra el tema del HACCP para los mataderos, el tema de las buenas prácticas, etcétera, ¿no? O de repente, ¿cómo manejamos el tema de las emergencias? ¿O cómo vemos nuestra trazabilidad? Por ejemplo, algo que hace mi matadero es el tema de las etiquetas, liberaciones de producto de carne industrial y carne comercial, ¿no? Ese tema se etiqueta. Nosotros manejamos una trazabilidad para eso. Y bueno, ¿no? Y, por ejemplo, eso nos va a permitir en algún momento hacer retiros de productos, ¿no? No ha sucedido hasta ahora, pero nos permite hacer ese seguimiento. A ver, me pregunta si es que hay una res que de repente muere, se sacrificará de todos modos ese animal, pero que murió en el camal o murió en otro sitio, ¿no? Porque si tú me dices que muere en el camal, ya, uno tiene que ver, oye, ¿hace cuánto murió? ¿Por qué murió? ¿Qué pasó? ¿Se entró sano? Sí, pero murió en el camal. Ya, entonces uno, como dije, ¿no? Tiene que ser una investigación policial. Saber, ¿no? O de repente, ya. Y de repente puedes hacerlo primero, ¿no? Ingresa a ese animal, si tú quieres saber que entra beneficio, y lo separas al final, ¿no? Tienes tu riel. Una riel de... una, es una riel aparte, ¿no? Durante el proceso, y ahí la separas. Y ahí le evalúas, ¿no? Oye, sí, ¿por qué no porque murió de repente la carcasa, en qué estado está, ¿no? Evalúas ganglios y todo ello, ¿no? ¿De qué manera interviene el inspector sanitario de la municipalidad en los camales en su competencia? Sí. A ver, ¿de qué manera interviene el inspector sanitario de la municipalidad en los camales? Si te refieres a un inspector sanitario de SENASA, definitivamente él te va a fiscalizar todos los camales. Un inspector sanitario municipal, te podría ver si es que tienes las autorizaciones, y bueno, también influye en el tema de si estás autorizado, qué tienes, cómo estás aplicando tus normativas y todo, ¿no? Pero los camales, en general, todos son inspeccionados o auditados, como quieran llamarlo, por SENASA. No hay más. Te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Estás acá? ¿No estás cumpliendo esto? ¿O estás cumpliendo? ¿O tienes que mejorar aquí? ¿O tienes que...? No sé, SENASA, que quiere con nosotros. O sea, no lo vayan a tomar a mal, ¿no? Pero SENASA es el que nos fiscaliza definitivamente, y ellos van a ver si estás haciendo bien o estás haciendo mal, o si tienes qué cosas tienes que cumplir. Sí. Ah, Tania, ¿me estás preguntando o me estás comentando? Bueno, si me estás comentando, sí. O sea, si yo hago algún cambio, por ejemplo, a mis formatos, definitivamente tengo que cambiar la versión y todo. Por ejemplo, yo he hecho un cambio para un formato de trazabilidad. Entonces, tengo que cambiar mi versión, tengo que cambiar la revisión y todo ello. O sea, sí, tengo que cambiar. Si hay algún cambio, así sea pequeño en el proceso o en alguna cosa, definitivamente tienes que cambiar. Tiene que estar todo actualizado. Igual, por ejemplo, cuando uno pasa las inspecciones de SENASA de cada 60 días, todo tiene que ser la perfección, ¿no? Tienes que tener los documentos al día, todo firmado, tus POEs, tus BPM, si has hecho alguna modificación también, tu trazabilidad también. Por ejemplo, el ingreso de tus animales con tus pases también tiene que cuadrar, ¿no? Y bueno, también estar al día en el tema de los reportes mensuales a SENASA, que según reglamento se entregan los 5 primeros días de cada mes. También tienes que estar actualizado con el Ministerio de Agricultura. O sea, ser veterinario de camales es bastante. No solamente ves la parte sanitaria, también ves un tema un poco administrativo y todo ello, ¿no? Ah, me preguntabas la fecha de vigencia, ¿no? No. Bueno, siempre uno tiene los documentos, el HACCP, por ejemplo, siempre pasan por cada reunión HACCP, ¿no? Por ejemplo, si es anual, ponte tus reuniones HACCP, o de repente cada 2 meses. Entonces tú ves. De repente hay alguna cosa que modificar, pero si no, no, lo único que cambiaría sería tu revisión de repente, más no la versión. Ahí el tiempo de descanso depende del trayecto, depende del viaje, desde dónde venga, ¿no? Pueden ser 6 horas, pueden ser 12 horas, si son trayectos largos de más de un día, 12 horas de descanso antes del beneficio, ¿no? O sea, la idea es que el animal esté lo más descansado posible, y que haya tomado algo de agua y que esté relajado, ¿no?
Corrales de descanso, ¿no? Obviamente todos los materiales deben tener sus corrales de descanso, que tengan sus bebederos limpios. De repente, en algunos casos, algunos tienen la tendencia de darle de comer a sus animales, ¿no? Obviamente sí, porque vienen de un viaje, pues, si vienen de largas distancias, ¿no? Les dan un poco de paca. Entonces sí, hay que darles el confort también cuando llegan a los mataderos. Ojo que los mataderos no son centros de engorde, los mataderos no se debe alimentar, o sea, no son centros de beneficio, aclarando eso también. ¿Por qué es importante que el animal entre en ayunas? ¿Por qué se le hace? ¿Por qué se hace? A ver. Mira, dependiendo, no sé. A ver, el animal llegó, ya no se le da comer porque obviamente un día antes de repente llegó y el día siguiente beneficia, ¿no? Principalmente es porque durante el beneficio los animales, cuando se les aturde, son colgados, a veces hay un tema de que regresa el alimento. Entonces eso llega a contaminar la carcasa, ¿no? Y bueno, al final va por un lado, por ahí todo el contenido, si es vacuno, contenido ruminal regresa, ¿no? Y se contamina, ¿no? Va un poco por ahí. Pero me parece que esa parte es más para pollos, en beneficio en aves. En beneficio en aves, ahí sí tienen bastante cuidado con el tema del ayuno en los animales, en los camales de aves, porque bueno, en eso ensucia bastante el tema de la carcasa del ave y hay una contaminación, ¿no? Y como es pequeño, entonces tienen que estar, no lo lavan, no lavan mucho en aves. O sea, no conozco mucho de ese rubro, ya, pero sí, no lavan. En cambio, nosotros, por ejemplo, en res, porcino, si eso pasa, si es que no estuviera en ayunas el animal, igual no pasa por un tema de lavado y desinfección de las carcasas en algunos casos, ¿no? Al final del proceso. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Ya mi contaminación microbiana la he disminuido en su mayoría, ¿no? El tema del oreo. Puede ser. En verano no dejan orear mucho, te debo decir. Es que depende mucho del camal también. Si de repente está el oreo climatizado, no hay problema, ¿no? Puede estar ahí 3, 4 horas y de ahí entrar a las cámaras, almacenarse. Pero sí, un oreo tiene que estar entre 3, 4 horas. En invierno, por ejemplo, a veces dejan un poco más, pero en verano sí, tiene que no estar tanto porque tienen el problema del calor, ¿no? Y la carne un poco como que se negrea. Entonces sí, no puede estar mucho tiempo. En 3, 4 horas, en promedio. En caso de quistes idénticos en cerdos, ¿es condena? En caso de quistes idénticos en cerdos, ¿es condena? Pues por si. Quiste idético es condena. Es condena. Recordemos que quiste idático es una zoonosis. Entonces, y acuérdense que el tema de los quistes, dentro de ellos almacenan las arenillas idatídicas. Entonces, si se revientan, contamina todo. Entonces, no podríamos hacerlo algo parcial. Definitivamente es condena total. Me preguntas el tema de aturdidos en camélidos. Sí, no es un rubro que yo conozca mucho. Pero sí podríamos investigar. De repente alguno en el auditorio conoce el tema de camélidos. No he visto, de verdad, sería interesante porque sí sé que hay un camal autorizado de camélidos en el Perú. No sé cómo manejen ese tema. De repente, no creo que, de repente usan el tema de la, como un cincel que les dan en la nuca. No sé si usarán eso, sinceramente, tal vez. O de repente utilizan una especie de comba para aturdir a los camellos. Estoy asumiendo, no sé. Pero, o sea, podría asumir, pero no, porque también, estamos en el tema de bienestar animal y esas son malas prácticas de bienestar animal, sobre todo enfaenamiento. Entonces, no sé, de repente alguien en el auditorio tiene alguna respuesta, sí sería interesante poder saberlo. Ah, miren, justo estoy encontrando algo, es un artículo sobre un tema en alpacas. Bueno,
Y aquí mencionan, bueno, en esta investigación, de que se utiliza el aturdimiento por conmoción en alpacas, seguido de la sangría, de degüello, desollado y eviscerado, ¿no? Y luego las canales fueron divididas por la mitad y el proceso se terminó con el lavado y retoque final. Bueno, es un artículo, mencionan, de 1991, no sé si lo aplicarán en la actualidad, tal vez sí, porque definitivamente para hacer el tema de camellos y todo, hay bastante bibliografía que han tenido que copiar para poder implementarlo, ¿no? Bueno, eso es lo que he podido encontrar ahorita en una búsqueda rápida, porque también me saltó la duda. A ver, me preguntas en caso de quistes. A ver, en caso de quiste hidático, ¿es condena total de la víscera? ¿Dónde se lo ubico? De la carne. Es condena total de la víscera. Si tienen el matadero un área de rendering, va a rendering, definitivamente. También tienes que evaluar, ¿no? En quiste hidático, la carne a veces no está comprometido de alguna forma. Entonces, la carne puede ser apta, pero las vísceras no, no. En la sierra es muy común la presencia de cisticercosis en porcinos. Mi pregunta es si se detectará en la carcasa, ¿se clasifica como no apta? Esta pregunta me ha gustado mucho. Cuando yo empecé en camales, les debo decir, la primera carcasa que yo condené fue una con cisticercosis. Y sí, la verdad que es una carcasa que se va a condenar sí o sí. Recuerden que el cisticercosis es una enfermedad zoonótica. No es apta. No es apta, se condena, es condena total. Ya, siempre tengan en cuenta el tema de las enfermedades que son zoonóticas y que llegan a los mataderos, por lo menos para cada especie, ¿no? Por ejemplo, en cerdos tiene bastantes. Y sí, la bibliografía nos comenta, ¿no? Que cisticercosis puedes encontrar pequeñas ulceraciones debajo de la lengua, encuentras perlas a nivel muscular, todo el tejido, entonces sí se ve como tal. O sea, lo que dice la literatura es cierto, se evidencia en las carcasas. Y uno por eso como veterinario tiene que estar inspeccionando. Por lo menos lo que mejor podemos hacer es inspeccionar lengua. Sacas la lengua de la cabeza del cerdo, inspeccionas, oye, sí, no, palpas. Tienes que palpar, es así. Y de repente, no sé, cuando están en el... No te diste cuenta, la despacharon. Cuando están desposando, ahí también tienes que inspeccionar, te puedes dar cuenta ahí, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? En algunos camales hacen así. Por lo menos en algunos que no son autorizados. Entonces, sí, no. Sí, de verdad que sí. En la sierra me imagino que debe ser bastante común esa presencia de cisticercosis. Entonces, sí, me imagino que debe condenar usted bastante. Pero yo entiendo que, por ejemplo, que en los tuis no se evidencia, ¿no? El tema de la sarcocistiosis, me parece. Creo que todos son en animales mayores de un año que hay el tema de la sarcocistiosis con problemas de carcas, alpacas, carne de alpaca con problemas de sarcocistiosis en animales mayores de un año. Veo que hay bastantes dudas en temas parasitarios, en el tema de condenas y todo. Creo que sería interesante de repente hacer un conversatorio en ese tema, ¿no? De, no sé, qué enfermedades parasitarias que son de condena o de repente de decomiso total o parcial encontramos en mataderos, ¿no? Para las diferentes especies. Bueno, eso es usualmente más que todo para vísceras, ¿no? Pulmones, hígados. Pero ese es mal, ese es mal procesamiento, no es algún tema. Porque yo utilizo el tema en los términos, ojo, cuidado con los términos también, ¿no? De condena, de decomiso parcial, para enfermedades patológicas o para alteraciones, ¿no? Y de repente eso, el tema de mal lavado, después, no sé, retiro de producto por... O sea, eso es básicamente procesamiento, ¿no? Mal procesado. Entonces, de repente las vísceras salieron mal procesadas del camal y el cliente no le gustó, descarto, ¿no? Lo descarto. ¿No? Va por ahí, descarte, o de repente toma otro camino, no sé, lo mandan a rendering, qué sé yo, ¿no? Ah, claro, el tema de las vísceras definitivamente están unidos, pero obviamente tengo que hacer una evaluación global o ya general
para poder decirlo de repente, ¿no? Ya, es que en fasciola, por ejemplo, el hígado está afectado, pero la carcasa está normal. Ah, si te refieres a las vísceras mal lavadas, bueno, ya no. Les estoy adjuntando mi correo institucional, si es que tienen alguna duda o en algo que yo pueda apoyarlos de alguna forma, bienvenido sea, ¿no? Y creo que varios tienen de repente diferentes experiencias de repente algunos, casi todo el mundo presente en esta charla está en Mataderos, no lo sé. Me hubiera encantado saberlo porque en este tipo de charlas uno aprende un montón de todo el mundo. Si fuera presencial, creo que sería diferente, ¿no? Y de repente podemos intercambiar esta información, ¿no? Yo tengo información, ustedes tienen información y podemos hacer ese feedback, ¿no? Encantada, bienvenido sea, cualquier duda, encantada de poder facilitarles información en lo que necesiten. Así es, así es, así es. Y bueno, cabe decir que veterinarios en Camales somos pocos, pocos, pocos. Entonces yo, igual y si les facilita las diapos, en las diapos yo he colocado los links de los decretos, de la 015 y todo. Lo único malo de la 015 es que es un escaneado, entonces no tenemos esa facilidad de repente de poner buscar y que salgan las palabritas, ¿no? Que queremos, ¿no? Pero bueno, está ahí y ustedes pueden darle clic a los links y entrar, ¿no? Está directo para que ustedes tengan la información. Digo, Dependiendo de requerimiento, creo que eso depende también del requerimiento que tenga el municipio, ¿no? Más dudas ni nada, entonces.